Okay. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo a ustedes? Que dominen el idioma internacional. Ahorita el idioma internacional son el inglés principalmente. Después sigue el chino, que está creciendo bastante. Que está creciendo bastante en estos momentos. Pero bueno. Continuemos, permítanme, estoy añadiendo a sus compañeros. Ok, ¿cómo va a ser la dinámica? Yo los voy a poner a leer una diapositiva. No importa si no pronuncian bien el inglés, no pasa nada, para eso yo estoy aquí, para hacerles notar sus deficiencias en el habla. Y no pasa nada, todos estamos aprendiendo, hasta yo todavía sigo aprendiendo. Entonces, ok, por orden de vista que tenemos ahorita. Armando, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? Ok. ¿Quién sigue en la lista? Marco Ortiz, ¿puedes leer esta diapositiva? Sí, está bien. Gracias. This course is designed as an introduction of language training program to provide students who do not understand and speak English with sufficient skill to enable them to pursue technical or professional training. Muy bien, se los voy a traducir. Este curso está diseñado como instrucción de la lengua en un programa de entrenamiento. Nosotros proveemos este programa para alumnos y estudiantes que todavía no entiendan o hablen inglés con suficiente habilidad. Y nosotros los impulsamos a que persigan su carrera técnica profesional. Ok, como palabras, como observaciones, dice, this course is designed, está diseñado, se dice designed, as an introduction of language training program to provide students who do not understand and speak English with sufficient skill to enable them to pursue. Pursue significa perseguir. Technical or professional training. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra o su pronunciación? Muy bien, continuamos. Introduction. An aircraft in flight is one of the most beautiful and interesting sights to observe. The aircraft flies with the smooth and fluid movement of a complete unit. A unit whose individual parts you may not be aware of. Every aircraft, however, is composed of several major components. In order to study the aircraft, we must discuss these major components. ¿Alguien que me pueda traducir esta diapositiva? Sería Diego Espinosa. ¿Lo puedes traducir, por favor? Buenos días. Oh, buenas tardes. Perdón. Pero aquí no trabajo. Permítame un tantito. Se me puede ayudar a mi compañero. Apenas voy saliendo al trabajo. Ah, no se preocupe. Si quiere, nada más esté como oyente, señor Diego. Y continuamos con el que sigue, que sería Elmer. ¿Lo puedes traducir, por favor? Pues deja intentarlo, ¿no? Sí. Dice que un aeronave es muy hermoso y interesante de observar, ¿no? Una aeronave vuela, ¿cómo diría esa? Como suave. Como un fluido suave, movimiento en una unidad completa. Así es. Y luego es
es una unidad individual y hay partes de uno que ni siquiera se da cuenta o exacto. Algo así. Y dice, todos los aeronaves, como quiera. Y, no, ahora sí no me sé esos. Okay. Is composed significa está compuesta of several major components. Está compuesta de varios componentes. Dice, in order to study the aircraft, para poder estudiar la aeronave, we must discuss these major components. Vamos a hablar de estos componentes. O sea, empezamos con el primer tema, que es Aircraft Main Parts and Controls. Las partes principales de la aeronave y sus controles. This unit is designed to give you practice in language and study skills using terminology related to the main parts and controls of the aircraft. Esta unidad está diseñada para darles práctica a ustedes en el lenguaje y usando terminología relacionada con las partes principales y controles de la aeronave. Ok. Después de Elmer tenemos a José Antonio. ¿Podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, Capi. Gracias. Fuselaje, the main structural component of the aircraft is the fuselaje. Sí. Fuselage. Se dice fuselage. Fuselage. Okay, Capi. The fuselage is the body on the aircraft, the part to which together components are attached. Uh-huh. One definition of boy is on the home and is in exactly the function of the fuselage in home the creep base. ¿Cómo se dice, Capi? Crew passengers. Sale, ¿qué dice? El fuselaje es el componente principal de la aeronave, el componente principal estructural. El fuselaje es el cuerpo de la aeronave, en cual a todos los demás componentes se le añaden a este. Otra definición de cuerpo es o centro de almacenamiento. Y esta es exactamente la función del fuselaje. Almacena a la tripulación, a los pasajeros, el equipaje, combustibles, toda la maquinaria, motores, etc. ¿Alguien tiene alguna duda con la pronunciación de fuselaje? No, Capi. Vale, pues. No, Capi. Muy bien. Ahí está claro el ejemplo, en la imagen, fuselage kit. Ok, ¿quién sigue? Gerardo Villegas, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor? De cockpit, algo así. Cockpit, ajá. The forward section of the fuselage is canoe. As the cockpit comprises the working area for the pilot. The front of the cockpit, the windscreen, can be compared to the windshield of a car. It is made of clear glass of plastic, so the pilot can see
strong through it. Through it. Through. Mm-hmm. Therefore, yes. We say it is transparent. The windscreen is most aircraft is used both for viewing and for protection. Exacto. A ver, ¿quién sigue? Jenny, ¿puedes traducir la diapositiva? Sí. Dice que la sección del fuselaje es conocida, no sé qué quiere decir cockpit. Cockpit es la cabina. Ah, ok. Que, o sea, la sección del fuselaje de la cabina está compuesta de, es el área del piloto, ¿verdad? Sí. La parte de enfrente es, tiene un windscreen, es como, ay, no sé cómo traducirlo, es como un... Ay. En español, pues, se llama flexiglass. Ajá, ok. Este se puede comparar con los de los carros, con los vidrios de los carros, y está hecho de un vidrio transparente de plástico que el piloto puede ver a través de él. Este es transparente, podríamos decirlo. El vidrio es utilizado para ver y para protección. Y para protección. ¿Por qué protección? La verdad, los cristales y los flexiglás de las cabinas de las aeronaves son bastante resistentes, pero aún así, por lo general, en aproximaciones a final o en despegue, siempre o más bien llega a pasar, llega a ocurrir lo que se llama un bird strike, que es impacto con una ave. El avión, cuando se encuentra en aproximación, aproximadamente ya aviones grandes están llegando entre unos 150 kilómetros por hora. Entonces, al momento de impactar con un pájaro, que aproximadamente son como de unos 4 o 5 kilos, hablando de un pájaro grande, sí llegan a atravesar lo que es el flexiglás. Y sí han llegado a haber accidentes en cuanto el mismo impacto llega a impactar al piloto o al copiloto y llegan a fallecer. Entonces, sí es sí, cuando estén volando, tenga precaución para no impactar con algún pájaro. Ok, esta es una imagen de la cabina, el cockpit, y lo de enfrente es el windscreen. Dice, on some aircraft, there's also a transparent canopy. The canopy forms the covering of the cockpit. The canopy is transparent, so it provides good visibility. In addition to these uses, the canopy in some aircraft is the only means of entering and leaving the cockpit. Hay en otras aeronaves, como las que tienen ahí en pantalla, que estas no se llaman windshield, se llaman canopy, y canopy significa carlinga. La carlinga en este tipo de aeronaves es el único acceso y también salida de estas aeronaves. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna pronunciación? ¿Les quedó bien qué es la diferencia entre canopy y cockpit? Sí, capi. Muy bien. Sí, capi. Jacob Reimer, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor?
¿Quién fue? Perdón, poquito... Capi. Sí. No puedo, no hablo inglés, me da poquito tiempo para aprender, poquito. Ah, claro, sin problema. Muy bien, seguimos. Johan, ¿puedes leer esta diapositiva? Sí, claro que sí. The wing, airfoil. An airfoil is designed to keep the aircraft in the air or control its movements. On an airplane, the major airfoil on either side of the aircraft are the wings. Air passing over and under the wing produce the main upward force for an aircraft during flight. Muy bien, muy bien. Ok, palabras que tenemos en esta diapositiva. Sale airfoil. ¿Qué es airfoil? Es el perfil alar. Esto ya lo vieron en aerodinámica. El perfil alar es la parte de la ala. No sé. Bueno, si alcanzan a ver el mouse, es justo el perfil alar. The wings son las alas de la aeronave. ¿Qué otra palabra está medio difícil? Ok, upward force es la fuerza principal de levantamiento. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra de esta diapositiva? No, Capi. Muy bien. No, Capi. Ok, siguiente. Ah, ingeniero Luis Arroyo, buenas tardes. ¿Me apoya leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, Capi. Gracias. Wing area. The wing root is the base of the airfoil, the place where the wings joins with the fuselage. The wing tips is the outer section of the wing, the opposite of wing root. The leading edge or front edge is the section of the airplanes that first meets the air. The trailing edge is the opposite of the leading edge, is the part of the wings over which is the airflow passes last. Muy bien, muchas gracias. Ok, partes de el área, de la ala, perdón. The wing root is the section that is joined with the fuselage. This one is the wing root. Wingtip o punta del ala es la parte de afuera, así como dice the outer section, la parte de afuera de la ala. Outer section. Leading edge dice is the one that first meets the air. En español, ¿cómo lo conocemos? Como borde de ataque. Y trailing edge es el borde de salida. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra? Sale palabras extrañas que tengamos en esta diapositiva, creo que no. Muy bien, continuamos. Tenemos a... Marco Grajeda, ¿puedes leer esta diapositiva? Sí, claro que sí, Capo. Gracias. The empennage tail section. An airplane has empennage. Muy bien. An aircraft has a rear section or trail assembly. It is known as empennage. The empennage is usually the horizontal stabilizer and the vertical stabilizer. The function of the stabilizer is
to keep the aircraft stable during the flight. Ok, muy bien. Gracias, Marco. Rear section significa en la parte trasera o sección trasera. Tail assembly, pues es donde se ensamblan todos los componentes de la cola del avión, y conocido como empennage. Pues en español, muy parecido, empennaje. Oye, empennaje, Capi. ¿Sí? Nomás una cosa aquí. ¿Sabías que empennage no es inglés? No, ¿qué es, francés? Es francés, correctamente. Lo adaptaron en la aviación en el 1917. Ah, muy bien. Me lo imaginaba. Hay muchas. Bueno, sabemos que el inglés es un idioma, es una lengua, así como el que viene de la lengua germánica. Pero también al momento de que llegaron a través de los años, se incorporaron también varias palabras de latín. Ya sabemos que francés es de latín y de lengua romántica, y se han unido combinado varias palabras. Así como, por ejemplo, también tenemos, no sé, en español decimos suéter y en inglés es sweater. Y así también durante todas estas diapositivas vamos a ver que hay muchas palabras que se parecen. Por ejemplo, aquí horizontal stabilizer, pues es estabilizador horizontal, y casi no cambia nada del inglés al español. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de alguna palabra? No, Capi. Todo bien, Capi. Ok. Misael Vázquez, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, está bien. Gracias. Landing gear. The airplane, while on the ground, must have a kind of support mechanism. The support mechanism is the landing gear. The landing gear enables the aircraft to land, take off, and move while on the ground. Muy bien. Landing gear, conocemos como tren de aterrizaje. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra? ¿Qué dice? The airplane, while on the ground, la aeronave mientras en tierra, dice, must have a kind of support mechanism. Permítanme un segundo. Disculpen, jóvenes, tuve que sacar al perro. Ok, entonces, ¿qué nos quedamos? Tren de aterrizaje, landing gear. Support mechanism es mecanismo de soporte. Y dice, the landing gear enables the aircraft to land, take off, and move while on the ground. El tren de aterrizaje permite a la aeronave aterrizar, despegar y mover en tierra. Ok, tipos de tren de aterrizaje. No sé quién está. Yadira, ¿podrías leer esta diapositiva? Pues si quiere lo intento porque no sé inglés. No te preocupes, todos empezamos igual. Ok. Fixed, o cómo se pronuncia? Fixed. Fixed and retractive. Retractable, ¿sí? Suena muy parecido. Retractable. Uh-huh. A landing gear can be fixed or retractable in both cases. The apparatus.
Creo que se cortó. Sí, dando un poco el... Sí, no te preocupes, yo lo leo. Pero gracias. Vas bien, has mejorado bastante en inglés. ¿Qué dice? Ok. A landing gear can be fixed or retractable. In both cases, the apparatus consists of wheels and type of support that connects the wheels to the aircraft. These supports are the struts. As the name indicates, the fixed landing gear cannot be moved or pulled up into the wings or fuselage of the aircraft. Okay, landing gear can be fixed. Fixed, nosotros conocemos como el tren fijo. Y retractable, nosotros conocemos como tren retráctil. Los struts, su traducción es soporte. Y ya sabemos que obviamente deben tener un soporte para añadirlos a las llantas, ¿correcto? Sale. Ok, tenemos... aquí está, landing gear. That is the landing gear. In this case, this is a fixed landing gear of a Cessna. And this is an example of a landing gear retracted and when the landing gear is down. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra o definición? Es strut, ¿qué quiere decir? Soporte. Strut. Okay. Gracias. De nada. Dice, whether retractable or fixed, there are three types of landing gear. Tricycle, bicycle, and conventional. The tricycle landing gear has two main wheels and one nose wheel. The conventional landing gear has two main wheels and a tail wheel. The bicycle landing gear has two main wheel sets of wheels, one behind the other. Estas son las tres principales, las más comunes. Que dice el tipo triciclo es como el del Cessna 52, que tenemos un tren principal y el tren de nariz o llanta en la parte de enfrente, en la nariz. El conventional gear es el tren tipo convencional o se dicen también tren tipo patín de cola. Este tiene su tren principal y tiene una pequeña rueda justo en la parte trasera de la aeronave, hasta atrás del fuselaje. De hecho, debajo del empenaje. Y el bicycle landing gear, que son una rueda detrás de la otra, esta por lo general se utilizan en los ultraligeros. Ok, este es, bueno, el de la imagen superior izquierda, ese es un tren fijo de nariz. O sea, que sería tricycle, tipo triciclo. El de abajo, que es el conventional o tail dragger, es que se tiene patín de cola. Este es... no me acuerdo del modelo del avión, pero ese tiene tipo cuadriciclo. Si pueden ver, tiene dos pares de ruedas, una delante de la otra. Ese es cuadriciclo. Aquí hay más ejemplos. Okay. El de hasta arriba de la superior izquierda, que es single main, solo tiene una llanta principal y una en el patín, en la parte posterior. Bajo el empenaje. Esta aeronave, la única que yo conozco, se llama, es esta, creo que se llama Dragon Lady, o también conocido como U2. Es una aeronave que es americana, fabricada por la CIA, y es una aeronave de vigilancia.
llega a volar a más de 60,000 pies. La verdadera altitud que llega a alcanzar es confidencial, no lo mencionan en ningún documental. Y lo que tiene justo en las alas se llaman pogos. Estos pogos son para mantener el equilibrio durante el rodaje, ya que si hace una curva bastante pronunciada, llegan a pegar las puntas de ala en el asfalto. Estos pogos, al momento del despegue, tienen un mecanismo que se desprenden solos al despegue. Y lo único que tienen que cuidar esta aeronave es al aterrizaje. Por lo general, esta aeronave no puede operar con bastante viento cruzado por su mismo diseño. El tipo biciclo es el que les menciono, que tiene la mayoría de los ultraligeros. Triciclo, como que tiene el Cessna. Y multibogey podría ser el Antonov. ¿Quién conoce el Antonov? El Antonov es el avión más grande que existe ahorita, me parece. Es un avión ruso bastante grande. Ok, ¿qué dice esta diapositiva de la aeronave U2? Dice: perhaps the best known application of a single main gear, o sea, el avión más conocido que tenga solo un tren, es de U2, el U2. Una, dice, reconnaissance plane, o sea, avión de reconocimiento. This aircraft has a single large gear unit near center of gravity, plus a much smaller tail wheel. Two additional out-trigger called pogos, and those are attached by a ground crew to keep the plane from tipping during taxi, but these are removed prior to takeoff. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra o algún ejemplo del tren de aterrizaje de sus aeronaves? No, Capi. Yo, Capi. Muy bien. Todo bien, Capi. Capi, yo tengo una. Sí, dígame. De la imagen que mostró la que le sigue de esa diapositiva, donde salen las tres, la otra. Esa, Capi. La del... ¿Esa? Sí. La del avión gris. Sí. Las llantas son... Vaya, pues aquí le dicen... cuadriciclo. Sí, locas le dicen, que son las... Donde tú mueves el avión, se mueven las llantas o las controlan. ¿En la del avión gris? Porque sabemos que las del Cessna, las normales, son bailarinas, pues. Tú puedes mover el avión y gira la llanta. Sí. Las del gris. Son bastante grandes, como la del gris, el superior derecho, sí se tiene un control para manejarlo en tierra. Ok. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos. Permítanme un segundo, jóvenes. Disculpen, jóvenes. Okay. Ortiz, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor, y traducírmela? Sí, Arque sale. Engine power plant in order to move an airplane, must have a power source
this component is the engine, or more specifically, in an aircraft, the power plant. Muy bien. Sería el motor de fuerza plant, es como planeta, ¿no? Algo así. Plant. Power plant es como planta de poder. Ok. Pero engine significa motor. Muy bien. In order to move an airplane. Como lo que... Ay, ¿qué dijo? Ok, dice. Como que un orden. In order to move an airplane. Sí. Dice, in order to move an airplane, o sea, para poder mover una aeronave, it must have a power source. Debe tener una fuente de poder. This component is the engine. Este componente que le da el poder a una aeronave, pues es el motor. Sale. Dice, específicamente una aeronave power plant. O su fuente de poder. The type of engines. There are two types of engines. The reciprocating engine and the jet engine. An aircraft with a reciprocating engine must have a propelling device consisting of two or more blades attached to a shaft through the nose of the aircraft. The rotation of the propeller causes forward movement of the aircraft, by pushing the aircraft backwards. Okay, tipos de motores. Existen dos tipos de motores. Reciprocating engine, que es el motor tipo recíproco, que es igual del Cessna, que es de cilindros, de pistones. Y el jet engine. Jet engine es conocido también como turbina. De este jet engine o de la turbina salen tres tipos. Está el turbofan, que es una aeronave que tiene una turbina con engranes de reducción a una hélice. Luego está el... Ah, no es cierto, perdón. El turbofan, discúlpenme, mi error. El turbofan son los motores de los aviones comerciales que tienen así muchos álabes. Ese es turbofan. Turbopropeller es el que les digo que es en aeronaves un poco más chicas, ya sea como el King Air o los Pilatus, que tienen una turbina, pero tienen engranes de reducción a una hélice. Y el turborreactor, que son las aeronaves jets, o sea, que tienen como los, no sé, F4, F5, la mayoría de los Fs. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra o cómo se pronuncia? Todo bien, Capi. Muy bien. Todo bien, Capi. Gerardo, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí. So, jet engine take air from the outside to mix it with fuel and ignited. It forces out a stream of hot gases. Mm-hmm. Backwards. That push the aircraft forward. The injection of this hot gases provides the propelling action. Muy bien. Is it the jet engine? Takes air from the outside. O sea, toma aire de fuera, mix it with fuel and ignite it. Ok, miren, estas son las cuatro secciones de la turbocina, de la turbina.
Dice, how a turbofan works, the basics. O sea, las cuatro secciones básicas de cómo funciona una turbina. Ok, intake, que es donde se encuentra, ¿cómo se llaman? Los álabes, perdón. El intake y compression es la sección donde se encuentran todos los álabes, en las cuales comprimen el aire. Y después llegan a lo que es la sección de power, que es ahí donde se hace la mezcla de aire combustible y se enciende la chispa y llega a la sección de exhaust, que es cuando genera el empuje. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra? Stream backwards significa chorro. ¿Cuál, perdón? Backwards. Hacia atrás. Dice, mix it with fuel and ignite it. Ignite it significa encender. Dice, takes air from the outside, toma aire de fuera, to mix it with fuel, para mezclarlo con combustible, ignite it, o sea, prenderlo. It forces out a stream, saca un chorro of hot gases, un chorro de gases calientes, backwards, hacia atrás, que empujan la aeronave hacia adelante, o sea, that pushes the aircraft forwards. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les quedó claro? Todo claro, Capi. Sí, Capi. Muy bien. José Antonio, ¿podrías leer esta diapositiva? Sí, Capi. Gracias. Control surface, controlling the movement on the aircraft is directly related to the principles of aerodynamic. Aerodynamics. Aerodynamic. Aerodynamics. Aerodynamics. Aerodynamic. Okay. For purposes of coordinating efficiency and safety, the control surface are divided into two categories, primary control surface and secondary control surface. Primary control surface, ailerons, elevators. Elevators and the rudder. Mm-hmm. Secondary control surface, flaps, rudder, trim, tap. Elevator trim tab. Elevator trip tab and aileron trim tab. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿qué dice? Controlling the movement of the aircraft is directly related to the principles of aerodynamics. Los controles de la aeronave están directamente relacionados a los principios de aerodinámica. Para propósitos de coordinación, eficiencia y seguridad, las superficies de control se dividen en dos categorías: superficies de control primarias y superficies de control secundarias. Las superficies de control primarias son los alerones, el timón de profundidad o elevador y el rudder o timón de dirección. Secondary control surfaces o superficies de control secundarias son
los flaps, los compensadores del rudder, que es del timón de dirección, los compensadores del timón de profundidad y los compensadores de los alerones. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra o significado, o quiere saber el significado de alguna palabra? Okay. Okay, muy bien. Sí. El trim tab, el significado del trim tab, porque lo menciona pues en el lo que es el elevator trim tab, pero también en el aileron, pero trim tab, no. O sea, el tab, pues me imagino que es el tablero, ¿no? Pero el trim. No. Ok, ahí les va. Así se le llama trim tab. Es una pequeña superficie de control que se encuentra justo en el borde de salida del timón de dirección, del timón de profundidad y de los alerones. Esta pequeña aleta es la que se utiliza para compensar, para liberar presión en al momento de volar el avión. Okay. ¿Sí saben? ¿Sí tienen idea? ¿Sí conocen los compensadores? Ahorita los vamos a ver en las imágenes. Sí, copy. Por favor, no rayen la pantalla. ¿Quién es José Antonio? Sí, Capi, perdón. Muy bien. Sorry. Ok, miren, estas son las... Bueno, vamos a ver primero las superficies de control primarias, ¿ok? Ok, ¿qué dice? A ver, ¿alguien quiere leer esta diapositiva? Yo te ayudo. Ok, por favor. Primary control surfaces, ailerons, elevators, and the rudders. Ailerons are hinged to the trailing edge of the wing near the right and left wingtips. The elevators run horizontally. This is due to the fact that the elevators are hinged to the trailing edge of the horizontal stabilizer. Rudder. In most aircraft, it runs in the vertical plane. It is normally hinged to the vertical stabilizer and can be moved to the right and to the left. Muy bien. Okay, ailerons son los alerones, elevators es el timón de profundidad y rudder es el timón de dirección. Esos tres son las superficies de control primarias. Grábenselo bien. Superficies de control primarias, alerones, el elevador o timón de profundidad y el rudder o timón de dirección. Ok, ¿qué dice? Ailerons. Hinged significa añadidos a. Y dice, los alerones están añadidos a la parte, el borde de salida de las alas y se encuentran en las puntas de alas. Elevador. El elevador o timón de profundidad es el que se encuentra de manera horizontal y este se encuentra... la parte horizontal del empenaje. El rudder en la mayoría de las aeronaves corre de manera vertical en la parte del empenaje. Sabemos que hay diferentes aeronaves que tienen el empenaje en V o tienen doble empenaje o tienen un doble empenaje compuesto. Entonces, los generales o la mayoría de los aviones tienen estos tres. Aquí están, aileron o alerón, se encuentran en el borde de salida de las alas y pegados a la punta de ala. Elevator o timón de profundidad que corre de manera horizontal en el empenaje. Y el rudder o timón de dirección corre de manera vertical. Ok.
Johan Blatz, ¿podrías leer este diapositivo, por favor? Sí. Gracias. Yoke, stick, and rudder pedals. Most training aircraft, such as the Cessna 152, have two primary controls. Yoke, which is the same as control wheel or a control stick, or rudder pedals. It controls two primary surfaces, the ailerons and the elevator. When the yoke moves to the left or right, it controls the ailerons roll pitch. And that's just roll, sorry about that. And the push-pull movement is the control stick. Control stick, control the elevator pitch. The rudder pedals are a pair of pedals located on the cockpit, in the cockpit, which control the movements of the rudder to the left or to the right. Yeah, it's yaw. Okay, muy bien, gracias, Johan. Okay, yoke stick and rudder pedals. ¿Qué es el yoke? Es la columna de control. Stick es bastón. Sabemos que existen aeronaves como el Cessna 152 tiene yoke, o el RB6 que se encuentra igual ahí en el hangar es de bastón. Los pedales, así se conocen, rudder pedals, porque con los pedales controlamos el timón de dirección. Muy bien. Ok, ¿qué dice? When a yoke, o sea, la columna de control se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, accionamos los alerones. Y estos generan el movimiento de alabeo, en inglés se conoce como roll. Cuando nosotros jalamos o empujamos la columna de control o el bastón, actuamos el timón de profundidad. Este movimiento se conoce en español como cabeceo y en inglés se conoce como pitch. The rudder pedals o los pedales que se encuentran dentro de la cabina, al momento de presionarlos, presionar el pedal izquierdo o presionar el pedal derecho, generamos el movimiento de guiñada. Así se llama en español, guiñada. Y en inglés se llama yaw. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra, traducción o definición? Continuamos. Todo bien, Capi. Todo bien, Capi. Okay. Ahí está el ejemplo de el roll. Pitch. Recordemos que cuando jalamos el bastón o la columna, levantamos la proa. Cuando la empujamos, bajamos la proa. Aquí está el movimiento de guiñada. Recordemos que este se hace con los pedales. Si presionamos el pedal derecho, vamos a hacer una guiñada hacia la derecha. Si presionamos el pedal izquierdo, vamos a hacer guiñada hacia la izquierda. Ok, ahora sí vamos a llegar a las superficies de control secundarias. Marco, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor? Marco Grajeda. Sí, Capi. Secondary control surface. Flap, sometimes called height lift device. The flap are height to the... Hinged. To the trailing... edge on each side of the wings between the aileron and the fuselage. One function of the flaps is to change the characteristics of the wing in order to permit slower landing. It is also used to increase lift during the takeoff.
Trim tops. The trim tops are small, movable surface heights to the trailing each of the contract surface. These are used to remove the first need to move to the contract surface. Muy bien. Okay, secondary control surfaces, superficies de control secundarias. En estas tenemos lo que son los flaps y aletas compensadoras. Los flaps, también con llamados high lift device o hipersustentadores, se encuentran añadidos al borde de salida, dice hinge to the trailing edge, añadidos al borde de salida de cada ala, y estas se encuentran entre el alerón y el fuselaje. Una función de los flaps es cambiar las características de la ala para poder permitir aterrizajes más lentos o incrementar el levantamiento durante el despegue. Trim tabs, aletas compensadoras. Son pequeñas partes movibles añadidas al borde de salida de las superficies de control primarias. Y son utilizadas para remover o disminuir la fuerza necesaria que se utiliza para mover esas superficies. Ok, aquí tenemos de ejemplo los flaps. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra o definición? Oye, Capi, la definición de hinge, cuando es... o sea, la palabra hinge, para describirla en español serían muchas palabras, ¿no? Sí. Porque si no está añadido, sería como attach. Exacto. Sí, o sea, hinge tiene muchísimas traducciones. Pero para que lo comprendan ahorita... Así. Ok, perfecto. Ok, continuamos. Ok, ingeniero Luis Arroyo, estas son las trim tabs, las pequeñas aletas que se encuentran en los bordes de salida de los alerones, del timón de profundidad y del timón de dirección. Ya aeronaves más grandes tienen más aletas compensadoras y entre aeronaves más chicas tienen menor. Me tocó llegar a ver aeronaves que estas aletas compensadoras que tienen en los alerones, timón en profundidad, timón de dirección, no tenían para poderlos controlar dentro de la cabina en vuelo. Entonces lo que hacían estos aviadores con sus mecánicos es que subían a volar. Y si sentían que estaba el avión muy pesado de cola o muy pesado de nariz, al momento de aterrizar, con unas pinzas doblaban esta pequeña lámina que se encontraba en las alas o en la parte del empenaje. Y volvían a subir a volar y hacían maniobras y poco a poco iban doblando la lámina para poder mantenerlo en situación neutral. Okay. Sí me tocó conocer eso. ¿Tiene alguna duda? ¿Sí? Digo, sí me tocó conocer eso en el Colegio del Aire. Ya, yo creo que ya no hay, ¿verdad? No, ya no. Creo, a lo mucho sí tienen para poderlas controlar y a lo mucho son el de timón de dirección y timón de profundidad. Era el Bonanza, ¿no? Sí, el Bonanza se le tenía que doblar igual. Ok, gracias, Capi. Ya, ahora sí ya me queda claro bien. Ah, oye, Capi, el Cessna 152 tiene el compensador en el timón direccional. No, sí. Cuidado, sí. ¿Sí? Pues no me ha tocado. Creo probar. Que no. No, no tiene. Nada, el que tiene el compensador es se mueve así como con esas pinzas. Sí. Igual, nada más, pero él tiene el de profundidad. De profundidad, sí, pero de direccional nunca me ha tocado. Ya en aeronaves un poquito más grandes, ya sea el 72 o el 82, sí tienen compensador de timón de dirección, pero este se mueve con toda la aleta del timón de dirección.
¿Sí me explico? O sea, no tiene una pequeña aleta aparte, se mueve completamente toda la aleta. Ah, ¿sí me explico? Sí, sí, ahora sí entiendo. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es? Okay, vamos a ver los ejes de la aeronave. Ok. Misael Vázquez, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, está bien. Gracias. Access on an aircraft. In flight, an aircraft can be controlled around these three axes. In fact, motion around these axes gives an aircraft six directions of movements, which may be controlled by the three flight controls. Vertical axis controls the yaw. Longitudinal axis controls the roll. Lateral axis controls the pitch. Ok. Esto es aerodinámica y son los ejes de una aeronave. Una aeronave tiene tres ejes: el eje vertical, el eje longitudinal y el eje lateral. Ok, y si dice, estos tres ejes hacen que la aeronave se pueda mover en seis diferentes direcciones. Ahí está, ok. Normal or vertical axis, que es el que controla la guiñada o yaw, hacia izquierda o derecha. Lateral axis controla el cabeceo, el pitch, y es hacia arriba y hacia abajo. Y el longitudinal axis, el eje longitudinal, controla el alabeo o el roll. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, Capi. Muy bien. Por acá también, Capi. ¿Me lo puedes explicar? Es que se trabó con internet. Sí, sí, sin problema. Ok, las aeronaves tienen tres ejes que controlan seis movimientos. El eje vertical o el vertical axis, ese es, se controla mediante los pedales, los rudder pedals, que actúan el timón de dirección y hacen el movimiento de guiñada, de yaw, hacia la derecha y hacia la izquierda. Está el lateral axis o el eje lateral, que esa es controlada por la columna de control, haciendo el movimiento de empujar y jalar. Y ese controla el timón de profundidad. El timón de profundidad. Y lo que genera es el cabeceo hacia arriba, hacia abajo. También se conoce como pitch en inglés. Y luego está el eje longitudinal, longitudinal axis. Este se controla igual por la columna de control, moviéndoselo hacia la izquierda y hacia la derecha. Y este actúa o hace actuar los alerones, generando alabeos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y este movimiento en inglés se llama roll. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedó bien explicado? Sí, capi. Excelente. Ok, forces acting on an aircraft. There are the physical forces which are constantly acting upon an aircraft in flight. There are four forces acting on an aircraft in flight, well, with each having an opposite force. Existen cuatro fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo, y estas cuatro, o sea, dos son opuestas a las otras dos. Aquí viene. Ok. A ver, Jacob Reimer, ¿puedes leer la de weight? Sí, voy a intentarlo. Gracias. Weight is an measurement of gravity with tech to return the aircraft to it as the aircraft engine
Burnsville, way of the aircraft decreases on the effect to gravity is lessened. Lift at the lift is greater. Nada más weight. Nada más weight. Okay. ¿Qué dice? Weight. ¿Qué es weight? Es peso. El peso es una medida de la gravedad y la cual por el peso durante el vuelo la gravedad hace que quiera regresar la aeronave a la Tierra. Ok, cuando la aeronave va en vuelo, obviamente va quemando combustible y así el peso va disminuyendo durante el vuelo. Y si el efecto de gravedad es menor. Ok, ¿quién sigue? Marco, ¿podrías leer la de lift? Claro que sí. Marco. Perdón, que Marco, somos dos, hombre. Marco Grajeda y el otro Marco puede leer Drag. Ok. Lift. If the lift is greater than the weight, the aircraft increase altitude. Lift is produced by the certain aerodynamic force acting on the aircraft and can be increased by increasing the speed of the aircraft. Muy bien. Sale. Lift es levantamiento. Obviamente el levantamiento debe ser mayor que el peso para que la aeronave pueda ganar altitud. El levantamiento es producido gracias a dos cosas. A la potencia del motor, que hace que genere una mayor velocidad y a mayor flujo que pasa a través de las alas, pues hay mayor levantamiento. Sale. El que sigue, Marco, ¿puedes leer drag? Sí. Drag is the backward for acting on the aircraft. Drag is created via acting against the surface of the aircraft as it moves through the air. Through the air. Muy bien. Ok, ¿qué es drag? Es resistencia al avance. Drag, dice, is the backward force, o sea, es la fuerza trasera que actúa sobre la aeronave. Dice, drag, la resistencia al avance es creada por el aire de impacto que obviamente impacta a la aeronave durante el vuelo, y esta es la que va frenando al avión en vuelo. ¿Me expliqué? Ok, la última es thrust y dice, thrust is the driving forward force produced by the aircraft engine and thrust allows to overcome the drag and move forward. Thrust es la potencia. La potencia de la aeronave obviamente viene del motor y la potencia debe ser mayor a la resistencia que se genera. Si no, obviamente no va a avanzar la aeronave. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra de esta diapositiva? ¿O quiere saber la traducción? ¿Qué era drag? ¿Cuál, perdón? Drag. Drag es arrastre. En sí la traducción es arrastre. Pero nosotros lo conocemos como resistencia al avance. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra palabra? Muy bien, continuamos. Sale, ahí están las cuatro fuerzas, de las cuales dos obviamente son opuestas completamente, y el levantamiento, que es lift y thrust, tienen que ser mayores para poder vencer lo que es drag y weight. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Pero. Sale pues.
Capitur, ¿qué dijo que era? Perdón. ¿Cuál? Thrust. Ajá. Thrust es potencia. Thrust. Okay. Ok, gracias. Muy bien. Ok, vamos a ver las maniobras y con eso concluiríamos por el día de hoy. A ver, ¿quién? ¿Alguien que quiera leer esta diapositiva? ¿Algún voluntario? ¿O va a ser voluntario obligatorio? Yo lo digo. No, yo lo Capi. Leo. Sí. Sale pues. ¿No? ¿Nadie lo quiere leer? Bueno. Entonces, sí, yo le entro, Capi. Ok, hágalo. Ok, dice, any planet movement or changes in the altitude of the aircraft is a maneuver. Climbs, turns, and dives are all explained. Sorry about that. It's examples of. Examples? Okay, es que está junto ahí. Sí, exactly. Examples of maneuvers as are all other changes in direction as long as the pilot plans what must be done in order to move the aircraft in the new direction. Climb. When an aircraft climbs, it acts and gains altitude. Dives, when an aircraft dives, it descends and loses altitude rapidly. Turns, the turn is a base maneuver to change the direction of the aircraft. Muy bien. Okay, maneuvers se traduce como maniobras. ¿Qué dice la diapositiva? Dice, any planned movement or change in the attitude of the aircraft, o sea, cualquier movimiento planeado o cambio de actitud de la aeronave es una maniobra. Climb, turns, and dives. Climb es ascensos, cambios de dirección y descensos. Todos esos son ejemplos de maniobras. Y es, obviamente todas cambian de dirección, siempre y cuando el piloto planee lo que debe de hacer para poder mover la aeronave en una nueva dirección. Ok. Climb, dive y turn. Estas maniobras, climb es ascenso, dive es descenso y turns son virajes. Pero estas maniobras son un poquito más agresivas. En caso de que se encuentren, no sé, volando a 30,000 pies, y se despresurice su aeronave, la maniobra que marca es, ¿cómo se llama? Es extreme dive o algo así, no me acuerdo cómo se llama la maniobra. Pero en sí dive es poner la aeronave de esta manera, como se encuentra la de zero gravity. ¿Por qué se tiene que hacer esa maniobra? Porque si una aeronave se despresuriza a obviamente más de 10,000 pies, que es cuando se empieza a disminuir el oxígeno, si se encuentra a 30,000 pies, obviamente en cuestión de segundos se empiezan a perder el conocimiento los pilotos. Entonces, por eso se tiene que hacer esta maniobra. Se llama dive. Y por lo general, la maniobra en todos los manuales marca que tienes que descender hasta 10,000 pies, haciendo un descenso extremo, que es conocido como dive. Ok, ¿alguien tiene alguna duda con estas maniobras? ¿Su significado? No, Capi. Muy bien, pues por mi parte sería todo por esta noche. Muchas gracias por haber asistido a mi clase. ¿Alguien quiere repasar algo o tenga alguna pregunta? Mi parte está bien, Capi. Todo bien. Yo, Capi, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted va de acuerdo a las sesiones en la mañana?
En la mañana las está dando mi compañero, el capitán Arroyo, Luis Arroyo. Ah, ok, ok. ¿Pero van iguales? Sí, 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 vamos iguales. Ah, ok, capi. Es todo. Poquitas poquitas más, poquitas menos, pero es el mismo programa. Está bien, capi. Muchas gracias. No, ustedes. Que tengan buena noche, jóvenes. Igualmente, gracias. Buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, buenas noches. Dale, capi, no todo bien, bro. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.